El poder yo creo que es algo que tenemos todas las personas racializadas o inmigrantes. Y ese poder ese de que entras al bus o transporte público en general y te sientas, aunque está lleno el bus entero, siempre tienes asiento para ti porque nadie se sienta al lado tuyo, porque te dan tu espacio personal. Vas a una tienda, siempre te siguen para ayudarte, obviamente. Para ayudarte. Ese para mí es un poder que tenemos, algo que tenemos en la mano las personas racializadas. Buenos días a todas, a todes y a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Empezamos las actividades de esta mañana con esta mesa sobre identidad, en la que vamos a hablar de autorrepresentación e imagen. Y vamos a hablar sobre toda la cuestión de las contranarrativas a la representación tradicional de colectivos y personas migrantes y racializadas, que ya habéis visto un poco que va en la línea de la performance de Sonia y del vídeo de Hannah. Y bueno, pues para llevar a cabo esta conversación contamos aquí con cuatro compañeras maravillosas que conversarán sobre este tema desde diferentes sectores de actividad y de diferentes saberes. Compartiendo pues sus experiencias. Así que os las voy a presentar. A Sonia la acabáis de ver, Sonia Masuda. Ella es actriz y dramaturga, mestiza española-japonesa, nacida en Barcelona. Ha trabajado tanto en televisión, cine como en teatro y en 2020 creó su compañía de teatro, la compañía A la Bordaggia, y se estrenó como autora y directora de su primer proyecto propio, la obra de teatro This is not here, Reimagine Yoko Ono, que también protagoniza y que trata temas como el racismo, la autodeterminación personal y el amor al arte. Su siguiente proyecto de creación fue la performance El silencio de la fiera, que acabáis de ver, que creó para el Festival Furiasia, que fue el primer festival de artes escénicas de las diásporas asiáticas, producido por Catarsia. Y con ambos proyectos ha actuado en diferentes teatros y centros y dado charlas sobre las temáticas que los mueven, entre ellos el antirracismo. A su lado, Heidi Ramírez, fotógrafa, editora de vídeo, tallerista y poeta, residente en Barcelona, graduada en realización de audiovisuales y espectáculos y también documental creativo y fotografía contemporánea. Su obra, en gran medida, se centra en el autorretrato como mecanismo de representación y en lo sensorial para habitar otras dinámicas de creación audiovisual. Recientemente, algunas de sus piezas han formado parte de la Bienal de Arte Contemporáneo en Dakar, Senegal, y en la actualidad se halla trabajando en su primer fotolibro, Un hogar es un techo, un proyecto de álbum familiar redescrito. A su lado, Hanan Midan, una joven amazigh nacida en Tinguir, Marruecos, en 2001. Con tan solo 12 años, se vio obligada a emigrar a Barcelona junto a su familia, huyendo de la priva de libertades de su país. Hanan practica taekwondo desde los 6 años y actualmente es cinturón negro y compite a nivel nacional. Actualmente estudia turismo y reside en Dublín y en sus redes sociales trata situaciones racistas con un toque de humor, como acabáis de ver. Y por último, pero no por ello menos importante. Di que también he nacido en 2001, como Sí, ella, por también, favor. nacida en 2001, Gracias. nacida en 2001, Lucía Ambomío, alcorconera. Sí. Licenciada en periodismo por la Complutense de Madrid, máster en desarrollo y ayuda internacional y diplomada en dirección y guión de documentales por el Instituto de Cine de Madrid. Es reportera de televisión. Claro, si ahora yo digo que eres reportera de televisión desde 2005, lo de la fecha lo llevamos mal. Sí. Pero bueno, Dilo, dilo. no pasa nada. Ha pasado por programas como Madrid Directo, Españoles en el Mundo o El Método Gonzo. Actualmente trabaja en Aquí la Tierra, en Televisión Española. Colabora en varios medios como Pícara, Vogue, Contexto, Mundo Negro o Láser. Y ha escrito dos libros, Las que se atrevieron e Hija del Camino. Este último está en proceso de convertirse en una serie para Netflix y el primero en un documental. O sea que estamos de súper enhorabuena. Así que bueno, después de las introducciones, yo soy Desiree Vela y voy a moderar esta mesa. Bueno, para empezar, me gustaría que cada una de vosotras compartiera su visión sobre la importancia de la autorrepresentación desde vuestro ámbito de trabajo. ¿Qué significa para vosotras y por qué es importante? Así que si quieres empezar tú, Sonia. Vale. Bueno, primero de todo, hola y estoy súper feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a la organización por contar conmigo, porque este evento, bueno, está siendo maravilloso.
Para hablar de la autorrepresentación, primero quiero como hacer un flashback a cuando yo era pequeña. Yo nací en Barcelona, como has dicho, Desiree, soy mestiza, española japonesa. Y yo desde los 3 años tengo muy claro que quiero ser actriz, es mi vocación absoluta. Y soy súper, bueno, ya era súper cinéfila, he consumido un montón de material audiovisual, de cine, series, de todo tipo. Y creciendo tenía muy claro que ese era mi hogar, que esas eran las personas con las que, bueno, yo quería trabajar y que yo pertenecía a ese mundo. Cuando era pequeña no tenía ni idea de lo que me vendría por delante, ni cómo estaba confeccionado todo este mundo al que yo quería entrar. Yo pensaba que siendo mestiza pues tendría la oportunidad de interpretar tanto personajes catalanes, españoles, que es al final lo que soy, como de repente si salía un personaje pues de japonesa, de algo ambientado en Asia, pues también lo podría interpretar. Entonces dije, ¡buah, esto va a ser increíble! Entonces yo me formé como actriz, hice la carrera. Ahí ya empecé a notar que el mundo pues no era igual tan como una niña pequeña desearía que fuera, ¿no? Empecé a notar por parte de algún profesorado que el hecho de mi mestizaje influía a la hora de qué papel darme en los proyectos que montábamos en la universidad, ¿no? Un caso concreto es en la obra de final de carrera. Justamente me pasa un poco lo del silencio de la fiera, por eso también quería contarlo, ¿no? Hacíamos una obra ambientada sobre un cabaret en la revuelta civil en Barcelona, en el 36, y había como mucho conflicto en de qué iba a hacer yo en el 36. Y entonces, bueno, al final era como, bueno, serás, como es un cabaret, tú serás un mago, y yo, bueno, ningún problema, soy un mago, súper misterioso, súper tal. ¿Qué pasa cuando te dicen misterioso? Misterioso significa que no vas a hablar, que vas a tener mucho humo, muchas luces súper interesantes, pero hablar lo justo y necesario. Entonces, yo ahí tuve muchas discusiones, intentaba explicar que a mí no se me tenía que tratar con ninguna diferencia al resto de compañeras y compañeros, ¿no? Que el teatro y la ficción audiovisual también es un espacio de libertad, de creación, y que si en una obra de teatro somos capaces de aceptar, por ejemplo, que una actriz salga al escenario y diga, soy un ciervo, pues tú como espectadora dices, es un ciervo, me lo creo, entro en el juego. ¿Por qué hay gente aún que piensa que al público le va a costar entender que yo existo? Es que, uno, es real, existo. Y dos, existimos desde hace muchísimos años, o sea. Pero bueno, como veía que el conflicto no se solucionaba, decidí hacer una cosa que a todas las chicas, chiques asiático-descendientes os lo recomiendo, a mí me funcionó, que fue mandar un correo con, no sé si os acordáis, una escena de Kill Bill, si la habéis visto, donde el personaje de Lucy Liu, cuando uno de los jefes de la yakuza japonesa dice, tú no puedes ser jefa porque eres mestiza. Entonces Lucy Liu, con toda la calma, se sube encima de la mesa, coge la katana, le corta la cabeza y coge la cabeza y dice, bueno, por favor, de verdad que aquí todos los temas se pueden debatir, hablemos de todo, menos el tema de mi mestizaje como un problema. Entonces, pues yo mandé esta escenita a la persona en concreto, así como en broma, dije, mira, he visto que Lucy Liu tiene una forma de solucionar el problema. Jeje, link. Y os juro que desde ese día nunca me comentó el correo hasta el día de hoy y somos como medio colegas, o sea, pero nunca me comentó. Pero desde ese día, nada, ningún comentario, de todo solucionado, así que funciona esta escena. Con eso quería como contar que realmente la representación importa no solo para nosotras, para sentirnos que pertenecemos, ¿no? Porque yo, desde cuando era pequeña, las únicas veces que me veía representada eran en los anuncios de Benetton. O sea, no me veía en ningún otro sitio. En ficción no me veía.
Entonces, yo empatizaba siempre porque yo ya notaba esa diferencia mía con el resto de personas, siempre pues, con cualquier persona racializada. De los tres Reyes Magos que tenemos en Barcelona, pues con Baltasar, ¿no? Que es el negro. Si salía algún personaje de cualquier raza etnia, pues yo con ese, aunque no fuera asiático. Porque las personas asiáticas no hemos tenido ni el referente del cine americano, que ahora aún hay más, ¿no? Pero cuando, creciendo, no había, aparte de Lucy Liu, no había nadie, nadie. Entonces no tienes dónde mirarte. Y cuando entras en el mundo profesional, como fue mi caso, ahí fue cuando realmente percibí el racismo de una forma más, más heavy y más clara y sin vergüenza, digamos. Sin vergüenza se me dijeron cosas muy fuertes que a día de hoy, bueno, puede parecer, ya no existe, sí, sí, existe. Que yo no podría interpretar personajes catalanes, españoles, que solo se me llamaría cuando en el guión especificase euroasiática, cosa que eso nunca lo especifican en un guión, que bueno, que tranquila, que las personas afrodescendientes también están mal, que me consolase, ¿no? Como, porque antes cogerían a alguien afrodescendiente con la piel más clara que alguien con la piel más negra, porque quedan muy oscuros, cosas muy heavy. Entonces, si las pocas veces que salimos representadas es o así, en silencio, en el caso de las personas asiáticas, ¿no? De forma sumisa o de forma haciendo como de asesinas, pero mudas igual, ¿cómo me enfrento yo a la vida? O sea, creciendo, cuando estoy en un grupo de gente, no he mamado esto, ¿no? Entonces, es un sobreesfuerzo que tenemos que hacer para, bueno, para decir, nuestra voz importa, no somos esto, nunca llegarnos a creer esto, pero es el ejercicio de no creernos esto, no creernos que somos tímidas. No, yo no soy tímida, puedo ser reservada, pero no soy tímida. Hay gente que sí, ¿no? Pero no pasa nada. Y es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, las personas que nos dedicamos a las artes escénicas, además del trabajo de, bueno, buscar trabajo, que esto es nuestro trabajo diario, de buscar castings, tenemos que hacer el sobretrabajo de cambiar la narrativa de todo un sistema. Y esta es una lucha que no es pequeña en absoluto. O sea, es un sistema que lleva con esta narrativa desde hace tropecientos años. Y tenemos que convertirnos en, pues eso, dramaturgas, en autoras de la historia que se va a contar. Porque si la dejamos en manos de otras personas, pasa esto. Y esto significa el olvido. Y yo creo firmemente que toda producción audiovisual, sobre todo, porque el teatro pues es efímero, pero el audiovisual deja un testimonio de cómo se vive en la actualidad. Y entonces la producción que están creando productoras, gente blanca, está dejando el testimonio de que no existimos o que si existimos somos de una determinada forma. Somos silenciosas y que si no hemos hecho nada es porque somos silenciosas. O si en otras comunidades pues hay un tipo de racismo específico, ¿no? Porque siempre que vemos a personajes afrodescendientes tiene que ser la persona migrante, la persona a la que hay que ayudar. Perdona. O sea, para acabar con todo esto, pues nos convertimos en autoras. Y en mi caso, después de vivir muchísimas experiencias en el ámbito cultural, que esto es lo que más me duele, porque sinceramente, o sea, yo quiero mucho esta industria. Es desde pequeña, es que lo amo, la industria cultural. Y me duele que justamente en este mundo donde se supone que tenemos que ser súper guays, más modernos, súper abiertos de mente, sea donde yo me he encontrado más racismo que en ningún otro sitio. Entonces, pues, tuve la necesidad muy fuerte de decir lo que nos estaba diciendo, porque a veces las personas asiáticas estamos excluidas incluso en las conversaciones de antirracismo, ¿no? Cuando se habla de racismo, se olvida que también nosotras estamos afectadas por el racismo. O sea, vivimos la ultrainvisibilización, ¿no? Directamente. Entonces, pues tuve la necesidad de poner sobre el escenario una historia que, uno, pusiese en el centro a una persona asiática, como es Yoko Ono, una persona que ha sido, bueno, invisibilizada, totalmente ridiculizada, cuando es una artista que, si la buscáis, es increíble, y aprovechar esta historia para hablar de mi caso, de mí, pero de muchísimas otras personas asiático-descendientes. Y para mí era muy importante poder poner en un escenario, cosa que yo nunca en la vida había visto, a una persona asiática. Y entonces la primera vez que yo vi eso fue conmigo misma, ¿no? Como decir, vale, pues voy a ser yo viendo a mí misma en ese espacio.
y mi deseo es que en el futuro pues hayan muchísimas más, ¿no? ¿Qué más quería decir? Bueno, acabando, Sonia, perdona, sí, es que me pongo ahí. Sí. Bueno, nada, eso, que lo vamos a hacer, ¿eh? Como que es lo que digo en el final del monólogo, yo soy una persona que no puedo creer en las estadísticas que nos dicen de, bueno, es que hasta el 2300 no habrá igualdad entre personas blancas y personas racializadas. Yo no quiero, o sea, es que no quiero creer en esta estadística porque es algo que podemos cambiar mañana si todo el mundo quisiera. Entonces, no quiero que seamos ningunas mártires en plan de hacer un trabajo para que lo disfruten generaciones posteriores. No he venido aquí a ser una mártir de nada, he venido aquí a trabajar y a vivir una realidad que por derecho me toca, que es poder participar de la vida cultural. Y ya está. Gracias. Gracias. Os aviso que voy a estar ejerciendo el papel de moderadora mala. Perdón, me he pasado, yo creo. Porque nos quedaríamos toda la mañana aquí hablando, pero evidentemente hay unos tiempos y la agenda está apretadísima y tenemos que seguir con otras cuestiones, así que os iré dando toques. Heidi, ¿cómo ves tú el tema de la afrorrepresentación, de la autorrepresentación y por qué, ¿no?, es importante para ti? Bien, ¿se me escucha? Sí. Sí. Parece que no, ¿eh? yo lo voy a abordar como desde el ámbito que me pertocaría un poco y del que me gustaría hablar durante esta mañana, que es el tema de la fotografía y más en concreto el autorretrato. Entonces, creo que... Adelante. Okay. creo que hay como algo muy concreto que es supuestamente anecdótico como importante destacar, y es que lo que se entiende como historia y lo que se entiende como fotografía nacen en el mismo momento. De alguna forma, toda la era imperialista, colonizadora, más abrupta, porque sigue existiendo de otras formas, pero más abrupta, se da pues en el siglo XIX, más o menos. Y después, la fotografía también surge, supuestamente, en Francia, también sobre 1830 y tal, ¿no? Entonces, esto lo pongo en contexto para hablar de por qué para mí es importante la fotografía y la autorrepresentación. ¿Qué sucede? Historia como historia institucionalizada, es decir, con un esfuerzo de intentar que la historia pues tenga unos parámetros, gente, la figura del historiador y todo eso surgen en un momento, y la fotografía como medio para apoyar esta historia y para darle un relieve y para poder decir, mira, es que esto ha pasado, también surgen en el mismo tiempo. ¿Qué sucede? La fotografía no surge de modo inocente. La fotografía cuando surge, no surge con un uso parecido al que podríamos decir que se le da ahora, con esa idea de selfies y con esa idea como más festiva. Al revés, la fotografía, los dos primeros usos que tiene es, una, un control policial, dos, un control de la población, antropológico, se podría decir. Entonces, ¿qué pasa? En tanto por una vía como por la otra, los primeros individuos que se ven afectados, instrumentalizados para poner en probatura lo que sería la historia, fotografía, colonización y generación como de cierto discurso, son las personas negras, son las personas esclavizadas. Entonces, por un lado, con el control policial surge como todo un tema de criminalización de los rostros. Por ejemplo, Francis Galton en sus estudios con el tema de si tú tienes cierto rasgo es que eres propenso a cometer cierto delito, o por ejemplo a nivel antropológico este otro que no me acuerdo, pero que hacía los daguerrotipos, ¿no? De hecho yo tengo una pieza que me hubiera gustado mostrar hoy pero lo pensé tarde, que en uno de estos estudios antropológicos se obligaba a la gente a posar delante de la cámara. Se obligaba a las personas de las plantaciones a sentarte delante de la cámara y siéntate que voy a hacerte un registro de cómo eres y voy a estudiarte, ¿no? Y en una de esas, en una plantación de Carolina del Sur, existen, creo que son 8 daguerrotipos, y en uno de ellos hay una persona que sale llorando. Claro, la obligaron a sentarse delante de cámara, a mostrar el rostro, ¿no? Y además sabiendo que ese rostro después serviría para poder contar una historia de ella, y en plural también, ¿no? Que no es verdad.
Entonces ella, que se llama Delia, sale llorando. Y yo tengo una pieza que de hecho, pues eso, es muy bonita y algún día ya la enseñaré, pero básicamente es eso, historia y fotografía surgen al mismo tiempo. Y además me doy cuenta de que al surgir al mismo tiempo y al surgir la historia y al surgir la fotografía, las fotografías que veo siempre me cuentan la misma historia, ¿no? Y los rostros que veo siempre me cuentan la misma historia, un poco parecido de lo que habla Sonia, ¿no? Entonces, yo empiezo a hacer autorretratos inconscientemente por esto, pero sin saber qué era por esto. Esto ha sido ya después por un devenir como más analítico y de intentar ponerle como discurso a las cosas. Pero en verdad con esta idea de, bueno, todos los rostros que veo delante de cámara han estado un poco forzados como a estar delante, vamos a ver qué puedo hacer yo cuando me pongo porque quiero ponerme y cuando además soy quien está representando y también en términos de representatividad, ¿no? Como fuera y dentro, contenido y contingente, ¿no? Entonces, yo básicamente empiezo por ahí, ¿no? Y después ya le añado como este discurso y añadiéndole este discurso de repente pesa más y me doy cuenta de la importancia de que sea así y de la importancia de sacar la fotografía de este devenir antropológico y de análisis de los cuerpos y tal y de alguna forma disfrutarla y disfrutar el propio rostro. Vendría a ser como un poco eso. Y por ahí va. Genial, muchísimas gracias. Hanan, tu turno. ¿Por qué es importante para ti la cuestión de la autorrepresentación? ¿Qué significa? Pues, yo, ¿se me escucha, verdad? Sí. Vale. Pues yo, antes de venir a España, yo vivía en Marruecos y tal. Nací en una familia amazigh. ¿Para qué? Porque todo el mundo piensa que Marruecos entero somos árabes. Cuando más del 90% somos amazigh, los autóctonos del norte de África. Pues yo desde pequeña, teniendo una abuela que siempre me ha... Yo siempre digo que mi abuela fue la, en plan, mi representante en casa, en plan, con ella nací, con ella y teniendo toda esta rabia que tengo hoy en día, pues nací en una casa que es 100% amazigh, siempre... Hemos tenido nuestra cultura adelante, aunque en Marruecos es muy difícil decir que lo eres. Uh-huh. En plan, pues desde ahí pequeña, con la lucha de identidad, de plan, luchar en tu mismo país, decir a la gente que soy amazigh, que fue una cosa reprimida hasta el 2011, vamos, entre comillas, hemos podido poner nuestros nombres. Pues siempre... En plan, he querido tener, en plan, decir, poner, en plan, porque no hay muchos representantes amazigh, aparte de, por ejemplo, en redes sociales, aparte de Safia, uh-huh, hija de inmigrantes, no hay muchos. Uh-huh. En plan, no hay alguien que digas, pues, él es como yo, es como, ah, él, compartimos la cultura. Pues desde ahí pequeña tenía como crisis de identidad en Marruecos, más hasta los 12 años y me grabo aquí, doble crisis de identidad entre la lucha de decir que estás repartido entre dos países, que eres española, no, eres marroquí, yo soy marroquí obviamente porque nací ahí, más la lucha interna dentro de tu comunidad de decir que existen gente aparte de, en plan, porque para ellos los moros, en general, el icono de musulmanes, árabes. No, hay que quitar eso de, en plan, ponernos como, ¿cómo puedo decirlo? Prototipos de que tenemos que cumplir que ser musulmanes, ser árabes, y no. Existimos los moros no musulmanes y existimos los moros no árabes. Y pues desde ahí, y cuando empecé en las redes sociales, empecé a hablar de... plan la cultura amazigh y tal, y no esperaba tanto reproducción por mi parte de mi comunidad, olvidando ya en plan los racistas blancos y no blancos, en plan fue en plan algo que era al principio era como y hasta yo creo que no voy a continuar con eso, pero siempre recuerdo lo que decía mi abuela, que en plan una sonrisa derrota al enemigo.
es algo que decía mi abuela siempre, es una mujer que ha vivido 120 años, que no son pocos. Que no son pocos, una madre mujer. Mía, no son pocos. Que una mujer que pasó por la colonización francesa en nuestra zona. En plan, es una mujer que ha vivido mucho y siempre la, le digo yo, es feminista aunque no sabía ella que era feminista, porque ella no sabía el poner en plan nombre a lo que hacía. De hecho, en, por ejemplo, en Marruecos nos conocen más por mi abuela que mi abuelo, para que veas el poder que tenía mi abuela. Y desde ahí coge en plan, ella no tenía en plan en su época un TikTok para hablar de nuestra cultura, no tenía. Ella es como lo que decía yo, de boca en boca, en plan lo que pasaban ellos. Pues quería en plan transmitir lo que nos pasaba a mi abuela, que en paz descanse. Lo quería transmitir y todo empezó en la, el mío, todo lo mío empezó en el confinamiento, que todos nos aburrimos, no teníamos nada que hacer. Y desde ahí yo aproveché para plan pasarlo, pasar lo que aprendía de mi abuela, porque por ejemplo hoy yo creo que soy la única mora que hay aquí. Es, ¿ves? Por ejemplo, hay falta más representación de, en plan, de nosotros por parte de la comunidad norteafricana. Pues entre eso y doble crisis de identidad, en plan, es como una lucha diaria que tengo yo desde pequeña hasta hace poco la he podido transmitir en redes sociales porque mi madre y mi abuela, ellas no tenían eso de pequeñas, en plan, en mi edad no tenían eso, no tenían ni el móvil para poder, imagínate ya las redes sociales, pues aproveché yo y mi plan autorrepresentación, aproveché el boom de las redes sociales, porque ahora todo el mundo estamos en el móvil. ¿Qué hay mejor manera de llegar tu mensaje que las redes sociales? Que, por ejemplo, niñas pequeñas de mi, la misma cultura e identidad, decir, wow, hay alguien que no, perdón, hay alguien que nos presenta, hay alguien que es, hostia, alguien de la misma comunidad que yo, que no tiene por qué ser hablar de la religión, porque la mayoría se basa en la religión y tal, pues a alguien que sea en plan, hostia, hay una chica amazigh de la misma cultura que yo que habla redes, es algo que a mí me gusta, en plan, que cuando me llegan mensajes así, digo, hostia, mi mensaje llega, hostia, represento a alguien, represento a mí misma ante todo, porque yo no tengo representantes antes, aparte de lo que dije de Safia, no tengo a alguien que diga, buah, tengo una amazigh en redes sociales, pues desde ahí empezó mi lucha hasta un día, hasta a ver cuándo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, Lucía, te grabo yo mientras que estás aquí trabajando también. Ella es, está trabajando, ¿eh? No es que esté... Todo el rato. Todo el rato, no puede dejar de trabajar. Bueno, cuéntanos para ti qué significa la autorrepresentación y por qué es importante. Bueno, yo tengo una presentación que, si se puede poner, porfa, pero sí que me gustaría, partiendo de lo que ha dicho Sonia, recoger un poco, ¿no? Ella hablaba de que en su profesión ha experimentado más racismo que en ningún sitio. A mí me ha pasado también lo mismo, ¿no? Yo recuerdo un programa en el que estaba que me llegaron a decir que, bueno, ya que estaba dentro, ok, pero que no podía ir a países en los que hubiera personas negras para que no nos confundieran. Es muy fuerte, sí, sí, sí. Y que, bueno, que no podía ser reportera de ese programa porque no parecía española, que también hay que preguntarse, ¿no? A estas alturas, ¿qué es ser española? Bueno, a estas alturas y siempre. Estamos en Sevilla, una ciudad a la que llamaban la ciudad ajedrez, precisamente por la cantidad de personas negras que había. Estamos en Sevilla, que junto a Cádiz y Lisboa, durante la Edad Moderna, eran las ciudades con más personas negras de toda Europa. Entonces, es interesante también un poco el tema de la autopercepción de España o del Estado español. Que, a ver, que no sois noruegos, en general. Quiero decir, es que esto está pasando también mucho con la guerra de Ucrania. ¿Se parecen a nosotros? Es de, no, no. Pero bueno, va, más a mí que... Claro, exacto. Pues, luego también es interesante plantearnos un poco, porque yo en el tema de la autorrepresentación, en realidad yo no me autorrepresento. De hecho, soy una persona que habla mucho, pero en realidad tengo mi punto de timidez. De hecho, ahora que hay tanta gente, aquí era como, madre mía, a ver cómo gestiono todo esto. A mí me gusta representar o contar o mostrar a otras personas.
Y creo que nuestros propios cuerpos en ciertos espacios tampoco bastan, ¿no? Porque al final lo que sucede es que estamos jugando a los anuncios de Benetton, que tú también lo has comentado antes. Por supuesto, es importante que haya ciertas figuras o ciertos cuerpos que estén en ciertos lugares por una cuestión de representación y de generar referentes, pero no basta con eso. Y eso era lo que yo veía en los medios de comunicación al final, que con los cuerpos no basta, que lo que hay que incorporar son puntos de vista, otras fuentes también, porque si no vamos a estar todo el rato en lo mismo, ¿no? Y esos puntos de vista, por supuesto que no sea para hablar solo de racismo o de inmigración, porque si no, lo que está sucediendo es que se encierra la gente en la piel o en el pasaporte. Y también podemos hablar, siempre lo digo, ¿no? Podemos hablar de nuestros conocimientos, saberes, hobbies, de la ola de las olas de calor, del calentamiento global, de croquetas, yo qué sé, ¿no? Que a mí me gustan mucho las croquetas. Luego me sucede que es verdad que tengo cierta obsesión por contar. Al final soy periodista y siento que pasan muchas cosas a mi alrededor, pero que si no las registramos es como si nunca hubieran sucedido. Entonces es empezar siempre desde el mismo punto. Bueno, ahora está pasando que ahora no es verdad. Ya pasaba hace mucho tiempo, pero si no se registra es como si nunca hubiéramos estado. Y luego, pues esto, ¿no? También me resulta fundamental contar que sí, que llegamos, que la gente no blanca llega, pero que también está y que incluso es, y que además lleva siendo mucho tiempo. Y que no, bueno, que me cansa mucho esta narrativa de la primera que, y qué pasa, que dice muchas veces Moja Jereo, con la segunda, con la tercera, ya no tenemos derecho a estar. Y después de esta chapa que me he cargado la mitad de mi intervención, ya voy a la presentación. Bueno, yo tengo un proyecto que se llama Nadie nos ha dado vela en este entierro, que surge un poco por todo esto que acabo de decir, y porque además me cansé de hablar de racismo, porque al final, la verdad es que veo fatal. El racismo pone en el centro a las personas blancas todo el rato, ¿no? Es como, es que vosotras o nos encallan una especie de narrativa de la réplica. No contamos qué somos, sino qué no somos. Oye, que no somos esto. Oye, que no somos lo otro. Entonces, de alguna manera nos están imponiendo agenda. Y me parece que nos quita muchísima agencia a nosotras mismas, ¿no? Por otro lado, hablar de identidad me parece interesantísimo porque es algo personal e intransferible y cada persona tiene una historia jugosa y apasionante que se está quedando por el camino por el hecho de estar todo el rato racismo, racismo, racismo. Sí, el racismo es lo que provoca que muchas veces nuestras identidades se definan como se definen. Pero hay otras muchas cosas detrás, ¿no? Nuestros orígenes diversos, por ejemplo. Y me resultaba una pena tremenda que eso se quedara fuera. Y luego se dio un contexto concreto para que yo empezara con mi proyecto Nadie nos ha dado vela en este entierro, si puedes pasar, por favor, que es el procés de Cataluña, ¿no? De repente, España se estaba rompiendo. La gente estaba yo miraba a ver si se estaba rompiendo de verdad, muerta de miedo. A ver si me voy a colar por una de esas grietas. El procés, podemos avanzar. De repente, todos los balcones, porque yo soy de Madrid, bueno, soy de Alcorcón, perdonadme, que es otra cosa, pero cuando viajaba a Madrid, me daba cuenta de que todos los balcones estaban llenos de banderas de España, aquello era una cosa tremenda, que hasta las mascotas, veías a las mascotas a veces con una especie de capa con la bandera de España, y no era igual que en los mundiales, no tenía las mismas connotaciones. Esas banderas de España significaban otra cosa. Y cuando eres una persona racializada, además, y tienes una edad que aunque haya nacido en el 2001... Como Hanan. Yo, en los 90, recuerdo, porque me han contado otras personas, que las banderas de España significaban otra cosa, ¿no? Fue una época bastante complicada en Madrid y en grandes ciudades del Estado español. Las banderas de España eran las que recubrían también o las que estaban cosidas en las bombers de los skinheads. Yo salía del colegio y había peleas con nazis todo el rato. Yo tuve que cambiar el trayecto que tenía que recorrer para ir hasta mi casa, que era un trayecto de unos 10-15 minutos, porque había nazis por muchos sitios. Yo recuerdo estar en un McDonald's con 16 años, con una amiga mía, cogieron mi bandeja, me la tiraron al suelo y me dijeron que a las negras habría que violarlas y luego matarlas y que emigrar a Brasil o a Nigeria, ¿no? Entonces, claro, o ir al Bernabéu a ver un partido de la selección española contra la selección de Israel, que fue una idea fantástica, la verdad.
estupenda. Entonces, bueno, pues gol de España, no de África, me acuerdo, gente agitándome la bandera de España en la cara. Entonces, para mí, ver todo eso me generaba entre miedo y sobre todo un no entender nada. A mí me cuesta sentirme apegada a una bandera. No, sobre todo era esto, ¿no? Un nivel de incomprensión tremendo ante un símbolo que entiendo que para otra gente pues tenga un peso, ¿no? Podemos avanzar, porfa. Tres minutitos. Entonces, mucha gente se sintió fuera de lugar y a partir de ahí yo decido comenzar un proyecto. Y ahora es cuando empiezo a hablar del proyecto, ¿qué te parece? Bueno, el proyecto se llama Nadie nos ha dado vela en este entierro, porque era lo que sentía en ese momento, ¿no? Que todo el mundo estaba con la patria aquí en el estómago y en la boca todo el rato, y a mí eso de la patria me sonaba pues a marciano directamente. ¿Podemos avanzar, por favor? Y comenzó con personas cercanas hablando de identidad y con la ayuda de Kane Provence, que desde Valencia pues también empezó a hacer entrevistas. ¿Puedes darle al play, jamás, por favor? Jamás me dirán ni que soy de Madrid, por supuesto, ni que soy de Móstoles, ni que soy de esta ficción llamada España. La sociedad española, blanca, racista, a las personas racializadas, en ningún momento, como este proyecto, nos han dado vela en este entierro. Para mucha gente en España es incompatible la españolidad con la negritud. Para mí no. Siempre he sido una persona, una niña, que mis padres me han repetido que era tan española como el hijo del vecino. Y esto es un poco el pozo que se me quedó. El odio no me hace sentirme parte de algún sitio. Y aún así, siento que este es mi hogar. Pero mi hogar porque lo he querido reconstruir de esta manera, porque he querido luchar por sentir este mi hogar, porque no quiero que otras personas me digan que este espacio no es mío. Entonces, conceptos tan cerrados como patria, nación, a mí me limitan personalmente y me limitan culturalmente e intelectualmente. Y más aún cuando se hace con ese fervor y esa vehemencia que veo en los últimos tiempos. Si eres un español blanco, heterosexual, de clase media o clase alta, que no ha salido de las cuatro paredes que consideras que son España en tu puñetera vida, o solo lo has hecho de vacaciones, la identidad no es importante, seguramente. Para muchas de nosotras hoy en día, que esa identidad o esas identidades se nos han sido negadas, adquieren un peso sin igual, ¿no? Sin igual. Creo que voy a estar toda mi vida buscando un lugar en el mundo en el que sentir que formo parte de él. Y no lo voy a encontrar. Vale, ¿podemos avanzar, porfa? Al final yo de aquí saqué varias conclusiones. La primera, la desafección nacional. Es muy difícil sentirte de un sitio en el que no te sienten, ¿no? Al final es un ejercicio de obstinación y oscilas entre diferentes posturas. A veces pues te sientes del país de tus padres, que en muchas ocasiones ni siquiera conoces, pero que construyes como una especie de tabla de salvación, de espacio en el cual asirte cuando sientes que te ahogas, en un sitio que se empeña de manera pertinaz en decirte que tú no eres de aquí. A veces sucede todo lo contrario y es que reivindicas algo que es producto de la casualidad. Que no, que soy española, que soy española. Cuando podías haber nacido en cualquier otro sitio, ¿no? En el país de tus padres o quizá a mitad de camino. Por otro lado es esto, ¿no? Esta necesidad de reafirmación constante y de tener que convencer incluso a la gente, porque cuando te preguntan de dónde eres y empiezan a insistirte es porque asumen que no eres de aquí. Y si asumen que no eres de aquí es porque, ¿no? Luego también sucede otra cosa, que son la creación de lo que yo llamo matrias, que son los lugares alternativos, los sitios a los cuales pertenecer, que no tienen por qué estar ligados a un himno o a una bandera. O que ese himno puede ser el reggaetón de turno que perreas hasta abajo con tus amigas, o el sonido de las cotorras de tu barrio, ¿no? Por ejemplo. Esas matrias no tienen por qué ser tangibles. Yo decidí que fuera Alcorcón, que muchas veces la gente es como Alcorcón debe ser, pues mira, Alcorcón es un sitio feillo, ¿no? En plan, pisos de ladrillo, con sus pararrayos, eso sí, fuimos la capital europea del graffiti. Cuidado. Exacto. Pero también las matrias pueden ser el camino, puede ser el lugar que separa nuestros dos mundos, ¿no? ¿Y por qué no? Un minuto, bien. Y las matrias pueden ser nuestras amigas o el pub o el banco en el que comemos pipas. Y también pueden ser nuestras madres o puede ser el hip hop.
En fin, que esto me parecía como súper bonito también, cómo construimos desde otros sitios y dejamos lo territorial, lo político. Decía Fernando Tutumu también que las banderas son lo que llevaban las personas que iban a las guerras que quisimos dejar atrás, ¿no? Y guerras en las cuales casi siempre además salimos perdiendo. Luego también me di cuenta de que muchas personas crecían con complejo por falta de referentes visibilizados, porque no es que no existan, siempre han estado. Además, ¿a qué llamamos referente? Yo es una palabra con la que me llevo muy mal, porque referentes también pueden ser todas esas madres que han tirado para adelante con sus hijas, a las que muchas veces no se les da crédito, ¿no? Luego también sucede que hay quien se cree diferente al resto, y esto pasa mucho porque te van construyendo así cuando te van diciendo tú no eres tan negra, y tú toma, ¿no? O que te dicen, o tú no eres como el resto de negras, como si existiera una forma de ser negra, ¿no? Entonces, esto te lo vas quitando de encima según vas creciendo, pero hay un momento de tu vida en el que si tú tienes 11 años no tienes ese nivel de reflexión. Me sucede también que veo que tenemos una necesidad, porque ya no es una cuestión de que queremos contar, sino que necesitamos contar de otro modo, porque nos han mal contado durante un montón de tiempo o no nos han contado. Entonces, ahora mismo siento que estamos viviendo una primavera preciosa, ¿no? En la que la gente, sí, de nuevo, está contando desde aquí. Desde aquí, sí, pero también desde el estómago. Necesitamos contarnos. Y es maravilloso, y hay una explosión, y las redes sociales están ayudando, aunque después hablaremos de esto, ¿no? Y a partir de ahí surgen las regenerativas. Es un término que escuché una vez en un encuentro y me gusta más que contranarrativas, porque cuando hablamos de contranarrativas estamos poniendo en el centro, de nuevo, las narrativas solo de las personas blancas. Estamos regenerando, porque contamos, y no solo es una cuestión de contar nuestras propias historias, yo digo que no solo contamos nuestras vidas, sino nuestros mundos. De ahí que para mí siempre tenga que ser una cuestión no solo mía, sino nuestra. Gracias. Y había muchas más, pero ya. Ya no. Gracias, Lucía. Bueno, pues sí, ya tenemos que empezar con el turno de preguntas. Pues no hemos llegado, hemos pasado de las presentaciones. Yo tenía aquí un montón de preguntas para comentar, pero bueno, también me parece interesante que podamos, después de las presentaciones, que al final las preguntas que estaban propuestas era como redundar un poco en lo que ya habéis contado. Así que vamos a abrir el turno de preguntas, de reflexiones. Os voy a pedir, eso sí, que por favor, antes de pedir el micro, reflexionéis y sinteticéis lo que queréis decir para ocupar espacios delimitados y que el máximo número de personas pueda intervenir. Eso os lo agradeceré de entrada. Así que si alguien quiere romper, adelante. Aquí hay una. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho este último punto que acabas de dar, ¿no? De las regenerativas. Quisiera, tanto tú como si más compañeras de la mesa quisieran aportar algo sobre esto, ¿cómo damos ese paso hacia las regenerativas pensando un poco esas contranarrativas, ese me he cansado de hablar de racismo, incluso de los, hablábamos al principio de las jornadas, de la posibilidad de, hay algunos compañeros aquí panafricanistas, tú que además has estudiado en Coimbra, ¿cómo se fraguaron todos esos regímenes post imperio portugués, que fue un contra imperio portugués al final reproduciendo ese contra? A veces continuamos en ese contra, continuamos a arrastrar todas estas, entonces esas regenerativas, no solamente en este aspecto sino en otros muchos, ¿cómo lo podemos emprender? Gracias. ¿Recoges varias? Sí, bueno, vamos a recoger varias preguntas y así luego las respondemos. ¿Alguna pregunta más? Aquí. No sé dónde está el micrófono, aquí al lado de la columna. Hola, gracias por vuestra presencia. Hanan, no eres la única mora. Yo también. No solamente soy moro también, sino Aymezieg también. Así que te acompaño, ¿eh? No en el sentimiento. Bueno, Lucía, me parece notable la perspectiva que estás mostrando, porque es cierto que estamos un poco cansados. Los que venimos de otro lugar, el estar justificándonos nuestra existencia, nuestra presencia, nuestra visibilidad, porque a veces no queremos para nada todo eso.
solamente nos gustaría pasar desapercibido. Yo vivo en un pueblo donde se dice no significarse. Ojalá no me significara de ninguna forma. Y eso es un problema muy, muy común. Y deberían llegar un momento en que, antes de preguntarte quién eres, que tengan un poco de paciencia y que descubran realmente si vales la pena. Antes de todos esos filtros, de todos esos tópicos, todos esos prejuicios. A mí, por ejemplo, me dicen constantemente, como tú estabas diciendo, ¡ay, qué bien hablas español! Y, hago lo que puedo. Y tengo que hacer el papel de antropólogo, de geógrafo, de historiador y decir, ¡qué mal está la educación! ¿No se han dado cuenta que de donde vengo había una colonización? Es decir, yo no soy más inteligente ni más sabio, no, soy fruto de toda esa historia. Por eso creo que la clave sería que nos dejaran un poco tranquilos. Gracias, compañero. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Mes? ¿Alguna pregunta, Mes? Es que soy, soy de Barcelona. Y, no, y siempre tengo que hacer la broma, o sea, que no lo puedo evitar. Hola, buenos días a todos. Y son las 11:30, buenos días. Ante todo, enhorabuena a las superpotentes, a la moderadora. Habéis hecho un encuentro increíble, muy ligado cultura e identidad, increíble. Para crear una identidad tienes que saber tu cultura. O sea, es un feedback, un quid pro quo que se llevan de la mano. Voy directa al grano. Y obviamente sabéis que este camino de conciencia, de identidad, es muy, muy, muy hastiado. Conlleva mucha lucha interna, mucha voluntad. Y yo os quería preguntar, yo quisiera que me compartierais con vosotros si en ese proceso habéis sentido apoyo, habéis sentido que estabais solas, que no ibais de la mano con otras hermanas y si habéis sentido la necesidad de decir, quiero a mis hermanas aquí, en este contexto, aquí a mi lado, no las quiero ni delante, ni las quiero ni detrás, ni las quiero invisibilizadas, ni las quiero calladas, no, las quiero aquí conmigo dando guerra o estando en paz, pero quiero sentir si habéis sentido la necesidad de sentiros acompañadas en este proceso de toma de identidad consciente en vuestro corto y largo recorrido y vaga experiencia que tengáis todas. Perfecto. Vale, pues vamos a pasar a responder a las preguntas. La primera era la cuestión de las regenerativas. Después la cuestión de que a veces simplemente necesitamos que nos dejen ser y nos dejen en paz, ¿no? Que nos dejen el alma en paz. Y después la cuestión, ¿no?, de la red, la comunidad y esos momentos a lo mejor de más soledad y cómo los gestionamos y los atravesamos. ¿Quién quiere empezar? Heidi, que me miras. Es que tengo los ojos grandes. Por eso. Me ha llamado mucho la atención la pregunta de la soledad. Como para empezar por alguna. Uh-huh. Claro, por ejemplo, yo cuando hago fotos, yo realmente normalmente las fotos las hago en mi casa o alguna vez en exterior, pero siempre es como el único objeto que tengo delante es realmente la cámara. Y cuando has hecho la pregunta he pensado, hostia, sí que es verdad que hay como todo un tema de tal, pero también es verdad que desde el autorretrato o desde hacerse fotos a una misma también entiendes cómo hacerle fotos a las demás personas. Hay, por ejemplo, un autor que a mí me encanta citar, que es Daniel Mouly, que ella hace documental, fotografía documental, y ella llevaba mucho tiempo haciendo fotografía documental, y siendo un poco como a pie entre fotógrafa y periodista. Entonces, claro, un día saca un proyecto de autorretrato y cuando le preguntan que por qué ella, que siempre se dedica como a contar sobre otras personas, decide literalmente ponerse delante de cámara. Y además eran fotos como de muy rostro, o sea, como muy de su cara. Y ella cuenta en una entrevista que es porque si no, no tiene forma de entender cómo se está sintiendo la gente cuando ella la fotografía, ¿no? Como de, me pongo yo delante de cámara para poder ponerme un poco como en el cuerpo de a quién estoy fotografiando y cómo me comporto y cuáles son esas mecánicas, ¿no? Entonces, sí que supongo que hacerse autorretratos es algo como muy solitario. No creo que la soledad sea mala. El solipsismo es algo muy interesante
y estar con uno mismo y tal, pero sí que creo que es interesante para entender cómo estamos o cómo estamos tratando al resto, ¿no? Cómo hacemos las fotos, la textura, cómo nos gusta, cómo nos sentimos, cómo nos tratamos a nosotras respecto a los demás. Uh-huh. Y creo que desde ahí sí que se pueden tejer redes en relación a la representación. Uh-huh. Sobre regenerativas y el hecho de tal, ¿quieres comentar o prefieres...? Mira, yo prefiero que las demás también hablen. Perfecto. Pues, porque si no yo me embalo. ¿Sí, te parece? Sí, ay, es que yo también iba a comentar también. Perfecto, sí, adelante, adelante. Es que es lo que sí. Tengo más preguntas, tranquila. A ver si tenemos tiempo. Bueno, comento dos cosas. Sí, en cuanto a regenerar, me estoy súper de acuerdo en que hay que, bueno, como decías ahí el otro día, que las historias son muy importantes y no tiene que solo haber un único discurso de antirracismo, ¿no? Y que está muy bien que estemos cuando hay que hablar de antirracismo, porque somos las personas que lo hemos vivido, pero también cuando hay que hablar de amor, de salseos, de hacer películas de acción, de hacer películas de todo. Y es súper importante esto. De hecho, hay una película que es, creo que se llama A todos los chicos a los que he besado, bueno, sí. Una película de adolescentes, y yo cuando la vi pensé, o sea, qué importante que es que haya esta película súper ligera, que en ningún momento trata específicamente el tema del racismo. Pero es una película que en sí es antirracista, porque su protagonista es una chica adolescente de origen asiático. Entonces, eso ya es antirracismo. Y luego el argumento puede ser pues, de salseos de instituto y ya está. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante. Y de la pregunta que habías hecho, pues yo la verdad que sí me sentí muy acompañada justo cuando estaba empezando el proyecto este de Yoko que he comentado antes, que fue mi primer proyecto y donde yo sentía que me exponía muchísimo. O sea, tenía mucha necesidad de hacerlo y me sentía como envalentonada por esa necesidad, pero a la vez tenía un vértigo y como una sensación de, bueno, voy a salir como desnuda al escenario y bueno. Y entonces, pues ahí conocí a las chicas de Catarsia, que es el colectivo asiático descendiente de Barcelona, y me sentí súper arropada por ellas. Al conocerlas, de repente, me sentí, bueno, que no estaba sola. Creo que al empezar este proyecto fue como tirar, cuando estás en una isla desierta, como una bengala, y de repente, oh, te han visto, y ves más bengalas, y estamos aquí, aquí, aquí. Y eso me pasó mucho. Y lo necesité un montón, y la verdad que la sentí allí. También a otras compañeras, Silvia, también, como no solo de la comunidad asiático-descendiente, sino que veo como muchas comunidades que hacemos red y es súper necesario. Me alargo un momento. Recuerdo cuando era pequeña vi unos Oscars que se estaban hablando mucho sobre que no había representación de las personas negras en la industria. En esa alfombra roja, hace mucho tiempo, yo era pequeña, había un montón de actores y actrices negras afroamericanas que tomaban la palabra para decir faltan actores y actrices, faltan directoras. Y en la alfombra roja eran solo intervenciones de ellas. Y recuerdo que cuando le fueron a preguntar a Whoopi Wolver, ¿qué te parece eso de que no haya representación negra? Yo era pequeña y estaba alucinando, en plan de, nadie se está dando cuenta que no estamos. Y entonces Whoopi Wolver dijo, bueno, los que nunca veo por aquí son los asiáticos. Y se fue. Y de repente, para una niña que se estaba sintiendo como, nadie me ve, nadie en esa industria me ve, esa frase de Whoopi Wolver, ¿no? Persona afroamericana, me iluminó, es como, fui vista, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante de hacerlo entre nosotras y que lo estamos haciendo y esto, bueno, me da fuerza y creo que es, bueno, es que es lo mejor. Gracias. Gracias a todas, de verdad. Gracias. Entre Hanan y Lucía, ¿a quién le apetece? Hanan. Vale. Con la pregunta que dijo el compañero de a veces no queremos ni saber nada, es algo que me pasa mucho porque a veces hay gente que te pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas de lo que está pasando en Irán? Y yo vivo en Dublín, ¿qué tengo que opinar? Claro. O sea, ¿por qué no hablas de lo que pasa en Afganistán? No sé qué, estoy más cerca de lo que pasa en el Raval Barcelona que lo que está pasando en Afganistán y no tengo por qué tener la opinión de todo, todas las veces. O sea, en plan, que no tengo por qué opinar siempre de todo, que no soy la salvadora de todo el mundo y no, por ejemplo, yo lo de quitar espacio a personas y hablar de problemas de otra gente es algo que no me gusta, en plan,
la típica frase de somos la voz de las personas. De los símbolos. Es en plan, todo el mundo tiene voz, solo suelta el micrófono y dale a la otra persona. Exacto. Eso es en plan, todo el mundo tiene voz, solo dale la oportunidad de poder hablar. Es algo que yo también, por ejemplo, lo último que pasó en Irán, de las mujeres iraníes que cortaban el pelo. Hay muchas personas como influencers blancas, que no quiero dar nombres. No hace falta porque ya claro, lo sabemos. Claro. Que no quiero dar nombres, pero sabes de qué habla. Que aprovechan eso, porque yo tengo una compañera en el trabajo que es de Irán que me dijo que lo del símbolo de cortar tiene otro contexto, que es de la cultura kurda. No es aprovechar el momento de cortar el flequillo y subirlo a redes para que te aplauden a ti, en lugar de dar el foco al problema real, que es dar la voz a las mujeres iraníes. Y eso es algo que no me gusta nunca. Es como, no soy nadie, en plan, yo también mis problemas y nunca he visto a otra persona hablar de mis problemas y quitarme la voz a mí. Por eso, a mí es como, a veces digo, no quiero dar opinión, no tengo por qué tener opinión siempre. Sobre todo, exacto. Y la pregunta de la compañera de que, sí, muchas veces cuando estás en una caída, porque las redes sociales al fin y al cabo tienen sus buenas y sus malas cosas, en plan, es como a veces dices, guay, y tiene el apoyo de la comunidad y de las mujeres. Siempre cuando te ve, mucho, por no decir siempre, el apoyo me ha venido de las mujeres y de vosotras, obviamente, porque muchas veces las activistas somos las mujeres, porque pocas veces hemos visto hombres siendo activistas de su propia comunidad o feministas de su propia comunidad. Por eso siempre he tenido apoyo de las activistas o no activistas, y al final y al cabo son mujeres. Es como, lo he tenido y es algo muy bueno. Y al fin y al cabo, pues es eso. Gracias. Lucía. Regenerativas, dejen que nos dejen el alma en paz y la comunidad y la red. ¿Cómo construir las regenerativas? Pues en mi caso con mogollón de miedo, la verdad. Debo decir que mi primer libro estuvo 5 años en un cajón porque no me atrevía siquiera a enviarlo porque pensaba, ¿a quién le va a interesar esto, no? Y ahora mismo con Netflix, una de las cosas que dijo mi jefaza fue que me está haciendo más coach que otra cosa. Porque yo cada vez que me reúno con ella es, hola, gracias, por favor, de nada, gracias, gracias, gracias. Claro, porque no siento que ese sea mi sitio. Y también eso, lo del síndrome de la impostora, lo tengo en todo lo alto todo el tiempo, hasta el punto de que me bloquea. Y he empezado a hacer terapia, yo que Desiree me conoce, ¿no? Que yo soy como, tengo mi caparazón, vengo de una generación en la que no se permitía ser vulnerable, y menos aún si eras una persona negra, yo estaba todo el día a la gresca. Y entonces, pues me está resultando súper difícil porque todo el rato es, no creo que merezca estar aquí, pero será porque ahora se ha puesto de moda, será. Y me está costando un montón. Entonces, el punto de partida es con miedo. Después, yo empecé por nadie nos ha dado vela en este entierro, pero luego también la vida te va llevando, ¿no?, a otros sitios. Y te das cuenta de que siempre hay una periferia dentro de las periferias y de cómo a la hora de construir discurso es importante contar con los eslabones que son más débiles de la cadena. Y a partir de ahí, pues, ir desplazándote de una manera literal y figurada, porque yo estaba contando en Madrid con mis amiguis, pero luego yo de repente me voy a Almería y me encuentro con unas realidades súper diferentes. Me estoy encontrando con que quizá el tema de la identidad nacional ya no es tan importante, que en otros sitios hay otras urgencias, y que además son eso, urgencias, ¿no? Y allí me surgen otras narrativas, que son narrativas de lo cotidiano, que necesitamos visibilizar porque siempre se nos cuenta desde lo excepcional, ya sea como esto, la primera que hemos dicho antes, o como desde un punto de vista criminalizador, ¿no? Desde el inmigracionalismo, que es el término que utiliza Red Acoge, ¿no? Inmigración más sensacionalismo, incluso a personas que no somos migrantes, pero que se nos lee como tal. Entonces, para mí era importante la narrativa de esas hermanas mayores que se convierten en madres porque las madres están todo el día trabajando en un invernadero, entonces ellas tienen que encargarse de sus hermanos peques y de cómo eso pues, tiene consecuencias a la hora de hacer deberes, etcétera, etcétera. Es una narrativa de lo cotidiano que no se cuente, que sin embargo está y que es súper importante, pero también el rap de Calabacines, por ejemplo, del Negro Juan, ¿no? De cómo el rap es una manera de expresarse,
pero en un entorno urbano normalmente, pero cuando estás en una zona de invernaderos, el rap de calabacines, el rap de debajo de los plásticos, el rap de la explotación absoluta del siglo XXI, de esa huerta feraz, el orgullo de España, la huerta de Europa y feroz para quien la curra, pues también es importante, ¿no? Y tengo que cortar. Y bueno, voy súper rápido, no respondo al resto, lo juro. Vale. El rap de la gente que crece, o sea, el rap de la gente que crece en los cortijos, después la narrativa de la denuncia, pero también la de las alianzas versus el pobrecitismo, ¿no? O sea, me parece interesante no leer, porque luego muchas veces cuando hablamos de estas cosas la gente te dice, ¿y cómo puedo ayudarte? Pero como, o sea, el otro día me pasó, ¿y por qué me vas a tener que ayudar? ¿Quién te ha dicho que me tienes que ayudar, ¿no? Es una denuncia, pero no se trata de una apelación personal. Estamos hablando de, en general, cuestiones sistémicas. Yo qué sé, vota de otra manera, pero si es que puedes, porque no todo el mundo puede votar. Corten el micrófono, por favor, que vale. Si no, no me va. Lo siento, estamos súper justas de tiempo. Bueno, iba a decir que las alianzas era solo que me parece interesante contar cómo las mujeres se unen también, ¿no? Cómo las mujeres van al... ya está. Luego le explicas a aquel señor que me mira. Bueno, hemos llegado al final de la actividad. Os agradezco muchísimo. Espero que os haya resultado interesante, que de aquí os llevéis muchas reflexiones. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias.